mayor. Cuando me muera, yo no quiero funeral, tampoco cementerio, entiérrenme en la calle. Calle, 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 calle. Cuando me muera, yo no quiero funeral, tampoco cementerio, entiérrenme en la calle. Calle, 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 calle. Cuando me muera, yo no quiero funeral, tampoco cementerio, entiérrenme en la calle. Calle, 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 calle. Cuando me muera, yo no quiero funeral, tampoco cementerio, entiérrenme en la calle. Calle, 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 calle. Tengo un enemigo, mucho falsante y demagogo, pero ahora todo loco, le estoy pasando el rolo solo porque estoy haciendo mi diligencia. Bajé con una voz nuevecita de agencia. Yo tengo lo mío y gracias a Dios yo me lo he ganado. Mi mamá está orgullosa de que no parió un desgraciado. Yo estoy revelado, yo soy muy tostado. Estoy que hay que saludarme con la doma no obligado. Ay Jesús, te guardo una luz, yo no abuso de nadie, solo sabes tú. Mucha gente quiere darme suelo, tan loco porque yo tiro el pañuelo. Ay Jesús. Buenas noches, hermano. Wey, buenas noches, mi gente de Boston, activo, el clásico de los clásicos, porque ahora venimos con Rango. Recuerda, mami chula, que llegó el actor de película, mami. Una vaina bien, mayor clásico, por primera vez en Massachusetts, específicamente en Loren. ¿Qué le brinda a la gente que ya está desesperado por verte en tarima esta noche? Dicen cita por allá esta noche, que vamos a romper con una vainita bacana. Tú sabes que llegó el Kamisama, romper con toda la vainilla que lleva el Hugo Lechosa, activo. Yo soy lo más lindo que ha tirado la cañita. Una vaina bien, eres de la cañita, originalmente. Ya, mire, un barrio muy humilde. Un barrio bacano. Ya lo abre. Así que dime con quién ya hiciste el ponte para eso, con esta niña, la mujer de Chelsea Crow, la insuperable. ¿Con quién piensas el otro tema? Dime uno de los muchachos con quien te gustaría, o si ya lo tienes grabado. Bueno, por lo próximo estoy enfocado en mi segunda producción, que ya la tengo casi en mente preparada, solamente me faltan dos temas más, que se llama Llegó el actor de película, porque yo... ¿De dónde sale el nombre del mayor clásico? Ahora venimos con Rango, pero dentro de Dembow, tú sabes que es la rama de uno, ahí es que uno mete manopla, manito. Una vaina bien, ¿te vas a mantener haciendo solamente Dembow o viene con hip hop o viene con otro género? Vienen un par de vainas bacanas, ya tiré mi producción, que se llama Ahora venimos con Rango, la cual adquiere 12 temas, entre ellos está Chucky, Jevito, Muñi, Me siento rular. Y ponte pa' eso, llegó Ricky Ricón, entiérrenme en la calle, llegué desacatado, un sinnúmero pa' ponerme happy, hay un tro de vaina más bacana, es que estoy chep, chep, chévere, 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 chévere. En tan pocos meses ha corrido muy chévere y están corriendo todos los discos en la calle. Me estoy preparando para preparar mi segunda producción que se llama Llegó el actor de película, mami. Entre ellas pueden contar con 13 temas, no solo de Dembow, hay varios géneros ahí más también, vainita chévere. Vainita chévere. Entonces, señores, estamos con el mayor clásico. ¿Dónde la gente puede conseguir los temas del mayor clásico? ¿Dónde, si ya tiene la producción de venta? ¿Dónde la gente lo puede conseguir? Pues saben que por aquí, sí. Los managers nos están preocupando de llegar, de que la gente le esté llegando el material que está sonando en Santo Domingo. Es cierto. Pueden entrar a todas las ventas digitales de internet, iTunes, Amazon, ahí está todo de venta del mayor clásico de los clásicos, pero por lo pronto también pueden entrar a todas las páginas, lo que es a los foques y un trozo de páginas más que apoya a uno bacano, todas las redes sociales, manito. Ahí llegan los temas del mayor clásico. Y mi página oficial, www.elmayorclásico.com. Ok, también como la gente puede seguirte a través de Instagram, si tienes también Twitter y de todas las maneras en las redes sociales que la gente pueda comunicarse con el mayor clásico. Síganme en Instagram, arroba el mayor clásico, en Twitter, arroba el mayor clásico, mi canal oficial donde está toda la información es mía ahí, es Gran Velero Record HD. Ok, hoy venimos aquí. Aquí hay 450 personas y todo él la está siguiendo en Instagram. Así que usted puede seguir el mayor clásico. Tú sabes que no, que yo soy un chamaquito light, un platito light, 0 a 6, de 0 por este hoy. Una vaina bien, mayor clásico, mira. La semana pasada tuvimos al Lápiz Consciente aquí en la ciudad de Loren. Ya han pasado la mayoría de exponentes más pegados de lo que es la música urbana. ¿Qué le traes hoy a la gente de Loren? La gente de Loren nunca se ha visto. Dime qué traes de diferente. ¿Qué tú tienes de diferente que no tiene nosotros de museo? Mi show, mi bacanería, mi dinámica, las mujeres que se pongan para eso y que le lleguen, que vayan allá, que quiere ver lo diferente que yo traigo. Vaya allá y compadre. En el título, porque la cosa es tan mocosa que cualquier loco agarra, le gusta la frase y se va por ahí. Pero viene una vaina chévere con los videos aquí. Y hicimos el video aquí y el tema aquí también. Una vaina bien. El apartamento. Ok, entonces vas a durar un tiempecito aquí en el Bronx.
ya tengo 15 días, yo vine por un mes y 10 días, ya en los cuales del mes y 10 días ya tenemos 15, esperemos que en 15 días más cumplimos la gira, bajamos a Santo Domingo y seguimos trabajando normal. Full House, todos los padres del Mayor Clásico. Gracias papá Dios, está ahí en Instagram, en internet, todo el mundo activo, cada vez que subo una foto, que no mueca, de vaina bien lleno todo el tiempo. Un clásico de los plásticos, haciendo la verdadera clásica. Una vaina bacana, este hombre dando la vaina. Oye, ¿de dónde sale esa voz y esa loquera? La primera vez que llegué al Mayor Clásico, yo duré como 2 horas, digo, por esta vaina, el hombre con esta diferente. Óyeme, da el hombre que haga la vaina. Es la vaina bien, manito, sí. Esa es la voz de la gustoso. De la misama, le llegue, es el flow malaguetón. Tú te estás buscando la paca, te voy a buscar el verdadero sal, como Dios tú manda. Entonces, después de Ricky Ricón, viene con el tema nuevo. Me dijiste que tienes en la producción nueva que solamente no tienes dembow. Claro. ¿Qué otro tipo de género tienes ahí? Bueno, ahí pueden encontrar un merengue house, techno funcionado con dancehall y varios ritmos más. Ahí incluso ahí viene un rap también. Un rap comercial para la discoteca. Una vaina bacana con el Mayor Clásico solamente. Tú sabes que los muchachos que están haciendo dembow a veces cansan el oído con la misma. Entonces el Mayor Clásico no tiene ese problema. El hombre viene con otro género para que la gente... ¿No viene con un tema para las mamichulas solamente o siempre el mismo flow? Calle, estamos en calle y en mamichulas. Las mamichulas saben que yo no cojo de esa comedia. Claro, yo lo mío es lo que yo canto es para los tigres y la mami. Ay, Jesús, te guardo una luz, yo no abuso de nadie, solo sabes tú. Mucha gente quiere darme suelo, tan loco porque yo tiro el pañuelo. Ay, Jesús, te guardo una luz, yo no abuso de nadie, solo sabes tú. Mucha gente quiere darme suelo, tan loco.